surge la total presencialidad de las clases. La dirección hace más o menos 3 días ha tomado la decisión de dar las clases virtuales por la razón de que, según ellos, van a hacer algo en la infraestructura del liceo, cosa que no estamos de acuerdo porque aquí somos adolescentes en el liceo, no son niños, y consideramos que no van a obstruir en el trabajo. Bien sabemos que la virtualidad ha sido un total fracaso desde los años anteriores a la pandemia, entonces por eso nosotros no estamos de acuerdo. Instalamos una conversación con la dirección y la cual presentó que no va a hacer nada al respecto. Nosotros hablamos con ella, con la directora, y nos dice que no hay nada que se pueda hacer. Nosotros no estamos de acuerdo y aunque cierren el liceo vamos a seguir. ¿Hasta cuándo será posible? Hasta que si cierran el liceo continuaremos afuera aunque no hayan estudiantes. ¿Cuál es lo que tú dices? Darien Librito. ¿El nombre del grupo estudiantil? Frente Estudiantil de Liberación, Amiga Abel Flavio. Nos vamos de manera virtual mañana miércoles 20 de septiembre porque el centro educativo será intervenido, toda la planta física, desde las filtraciones que tenemos. Tenemos que reparar los baños, pintar todo el centro educativo. También se va a reparar electricidad interna y externa. Esto después que el ministro de Educación, el doctor Ángel Hernández, enviara una comisión aquí a nuestro centro educativo para hacer un levantamiento oficial de todas las necesidades que tenemos en la planta física. Después que el 1 de junio yo hice una reunión con él personalmente en el Ministerio de Educación. Llevé todas las demandas que necesita el centro educativo. Gracias a Dios, el doctor Ángel Hernández, con todo el trabajo que él hace, bien hecho, ¿verdad?, en el Ministerio de Educación, nos ha escuchado y por eso debemos dar las clases virtuales con una plataforma institucional que tenemos en el centro educativo, Google Meet, con Google Classroom, integrada, ¿verdad?, donde los maestros van a seguir la planificación de todo el contenido en cada una de las áreas. ¿Cómo califica entonces esa manifestación, tomando en cuenta de que ellos mismos han estado exigiendo esas demandas y ahora se oponen prácticamente? Bueno, yo califico esa acción de manera irracional porque de manera personal yo le expliqué a los muchachos cuál va a ser el procedimiento, es decir, cómo los estudiantes van a tener la clase, encuentros sincrónicos y asincrónicos con su docente, cómo el equipo de gestión le va a dar seguimiento y acompañamiento al trabajo docente. Toda la familia está enterada de que mañana y los estudiantes vamos a clase virtual en las 3 tandas, mañana, tarde y noche. De manera que no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Mañana iniciamos con las clases virtuales. ¿Su nombre, directora? Corina Tejada Polanco.